Bueno, gente, la busca de maravillas también está ahora en todos los reinos y vamos a probar un poco nuestra suerte. Así que, bienvenidos a este nuevo vídeo de Rise of Kingdom Puppetry TV para vosotros aquí en este vídeo. Y tenemos 55 brújulas, creo que se llama, ¿no? ¿Cuándo como así? Brújulas, ahí. Tenemos 55, he comprado los paquetes para hacer este contenido y vamos a ver un poco la probabilidad que tenemos, la suerte que tenemos y también vamos a ver la inscripción que nos toca a llegar a esos 40 búsquedas. Ya sabéis que en el vídeo anterior os dije cuidado con comprar esas gemas porque es un poco de probabilidad, no es que os llegue sí o sí de cuña. Al menos que no lleguéis a esos 40, que ahí sí que está asegurado. Así que, bueno, vamos a comenzar. No sé si comenzar de uno a uno o vamos a los 50 o a los 10. Bueno, vamos a comenzar con 5, o sea, 5, así llegamos a 50. Y luego vamos a darle de 10 en 10. Bueno, aquí me sacó uno épico. No quiero épico, quiero... Bueno, no me vale. Bueno, como es un poco de suerte, pues vamos a ver si tenemos esa suerte que nos toques legendarios, que también pueda usar yo con mis marchas. Creo que de uno a uno la cosa no sale como tiene que salir. Y bueno, vamos a agradecer a los últimos suscriptores que veis aquí abajo. Muchas gracias a esa gente. Si también quieres salir allá viejo, suscríbete. Si queréis que haga más vídeos de este contenido, darle like, apoyar y así vamos siguiendo creciendo como queremos. Bueno, seguimos aquí. Dos más, el otro también no valía para nada. Y vamos a ver si me sirve esta más este, que es que... Bueno, otro épico que está aquí a tomar por saco aquí arriba. Hasta que de bueno. Bueno, uno más y luego vamos de 10 en 10 para no alargar este vídeo. Vale. Uno legendario. Uy, este me gusta. Pero no sé yo si es para cuña. Que no me lo enseñan. Pero creo que sí. Pero vamos a ver si es para cuña porque la verdad es que está bastante guapo, ¿eh? Sí, señores. Salimos aquí, entramos aquí, vamos para allá y aquí entro. Qué lento, ¿no? Bueno, me salió este y este sí. ¡Oh, qué guapo, gente! ¡Pacuña! Menudo bicho más salido. Ataque de caballera, 2.3%. Defensa, 2%. Salud, 2%. ¿Qué pensáis, gente? ¿Está guapo este, no? Sí. Creo que es el mejor que tengo de momento para cuña, ¿eh? Bueno, le falta la inscripción, pero por lo menos está muy, muy, muy guapo aquí abajo. Y a este se le puede meter inscripción. Sí, señor. Está guapo. ¿Qué pensáis, gente? Ponedlo en los comentarios. Está guapo. Bueno, ahora le vamos a dar de 10 en 10. Y vamos a ver cuando lleguemos a los 40, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca? Vamos de 10 en 10. A ver cómo va. Uy. Tenemos aquí. No le he dado. No le he dado. Bueno, tenemos aquí ataque de arquero. Bueno, no está mal. Salud también. No está mal este. Me cago en su tío. Ataque 3.2%. Defensa 2.6. Es el mismo de antes, pero mejorado, chavales. Vaya, que vamos bien, vamos bien. Siguiente, botín de hugs, este, salud, bueno, no está mal tampoco. Aquí tenemos un poco de ataque de infantería. No. A ver, gente, este está muy tocho, Ya el segundo que me sale. Y tenemos de cuña, tenemos los legendarios, salieron todos de cuña y el otro es un poco aleatorio. Así que este no está mal tampoco para llevarlo con Budica.
Este bueno. Bueno, estos dos no están mal. La verdad que estos dos me salieron muy, muy, muy guapos. Y este sobre todo. Este está súper guapo, chavales. Vaya tela. Bueno, me está gustando este evento. Me está gustando. Ojo con eso, que me está gustando. Está saliendo muy, muy bien por ahora. Seguimos con los siguientes 10. Y aquí estamos, le damos un poco a traillo. Vaya con el hielo. Bueno, este no está mal el ataque, pero no sé yo, tengo otro mejor. Vamos, sigue. Sigue. No. Sí. Este sí. Papá ubica muy bien. Defensa en 3.10. Salud. Bueno, te pone un poco mejor solo, pero no está mal, ¿eh? No estoy reclamando. Que está saliendo muy, muy bien este evento aquí. Aquí tenemos, bueno, con ojo, dos inscripciones, chavales. Tenemos aquí al usar formación V. Bueno, va. No voy a usar formación V, coño. La emoción se me ha ido, A ver si es coña o es formación V. Esto es para formación V. La usar la formación en V y ya está. Bueno, entonces esa es la inscripción. ¿Y esto qué, de qué va? Aumenta entrada. Bueno, va. No está mal lo que me han salido dos inscripciones, pero esto no me sirve. Además, que es para cuña. O sea, tenemos esto, formación cuña, y aquí formación V. Algo no cuadra. Pero no decir solo Lilith. Algo no cuadra. Bueno, va. Seguimos con los... aquí los siguientes 10. Ahí vamos. Bueno, no está mal, ¿eh? El evento no está mal. Me ha salido bastante legendarios. Ahora solo uno. Bueno, no voy a reclamar porque antes me salían bastantes. ¿Qué pensáis vosotros? Ya sabéis, en los comentarios yo os leo siempre. Va. ¿Esto de qué va? No. No me hago más. Oh, bueno. Va, vamos aquí arriba, la que arriba, porque, a ver, tenemos nada que pueda usar, la verdad, ni este tampoco. No, ni este. Bueno, aquí este salió mal, pero no vamos a reclamar porque la verdad que está saliendo bastante bien. Y ahora tendría que sacar, o era antes. Teníamos 50. No, tiene que salir ahora, ¿no? Ahora son las 40. Se supone que tendría que llegar algo muy guapo. Y como estamos viendo, está aquí mucho bling bling por aquí. Hay mucho bling bling. Y aquí que tenemos, ojo. Guardianes. Daño de ataque normal sufrido por las tropas, menos 2%. Vale. Pero aquí abajo, esto aquí abajo está un poco, está podrido. Aquí tenemos ataque bueno, tampoco está en lo que quiero. Ojo con este, aquí me gustaría una descripción, aquí sí que me gustaría. Ojo con este aquí para llevarlo con mi budica, no está mal. Aquí este no vale para nada. ¿Y dónde está la inscripción, chavales? No se supone, sería este. Pues vaya mierda, me ha tocado. Puedo decirlo así, pero perdona YouTube, pero puedo decirlo sin vaya mierda que me ha tocado. Bueno, va. Siguiente, últimos 10. Vamos a ver lo que nos toca en los últimos 10. A ver. Dos legendarios, vale. Esto es un poco como los FIFA Packs, ¿no? ¿A quién conoce los FIFA Packs? No vale para nada. Peki, boogie boogie. Va. Bueno. Este no está mal, es solo el último. Daño al bárbaro es un poco. Está tocho. Está podrido. Bueno, me salió solo un legendario para la formación cuña, que es este. Para la caballería no va mal. A ver, no va mal. Solo que no tiene inscripción. Y el último, un poco. Un poco para... Bueno, el evento no está mal, la verdad. No está mal.
No puedo comprar más porque ya he comprado. Pero no sé, no está mal este evento. No sé lo que pensáis vosotros. Escribímelo en los comentarios. Y bueno, gente, esto es todo para este vídeo. Quería enseñar un poco cómo va el evento, si es bueno, si no. Para mí, para hacer, está guapo. O sea, me han salido cosas buenas para caballería. Si queréis, os lo enseño, Jurtio, para resumir un poco lo que me ha salido, que yo veo guapo. O sea, no voy a enseñar tampoco todo porque son 50, chavales. Bueno, este no está mal, que me salió aquí. Opellas de Olimpia, aquí como veis está bastante guapo aquí abajo. Le falta la inscripción, pero no voy a quejarme porque lo que está aquí está guapo. Está bien, está guapo. Bueno, luego había otro de arqueros que también me salió. Vamos a ver, aquí solo vamos a poner, ¿se puede poner solo cuña? No, no, no. Bueno. Luego había otro que era de arquería, que también estaba bastante guapo. Aquí, como veis, este también me salió. ¿Se me han salido dos? No, este lo tenía ya. No, ese no lo tenía. Bueno, me han salido hasta dos. Tenemos este y este, que está guapo. Y luego también tenía que salir uno también de arquería. Que es... Bueno, no son esta. No está. Aquí abajo. Que estaba aquí abajo. Aquí abajo. Aquí tampoco. Aquí este. No. A few moments later. Bueno, pues nada, no lo encuentro. Aquí, gente. Aquí está. Bueno, aquí está. Tenemos aquí un ataque de arquería 1.5, luego defensa 1.6 y salud 1.6 también, que no está mal. Luego tenemos aquí abajo otro, pues no vale para nada. Este tampoco está mal, la verdad. Pues bueno, un poco lo que me ha tocado. Creo que el evento, o aquí otro de arquería, o sea, no está mal, la verdad, no está mal. No sé lo que pensáis vosotros. A mí me gusta, lo veo bastante guapo. Te tocan buenas cosas. Es un poco mejor que esa ruleta, que la verdad la ruleta no vale para nada. O poco, porque la verdad te salen pocas cosas. Pero bueno, aquí me han salido cosas buenas. La verdad, me ha gustado lo que me ha salido. No sé lo que pensáis vosotros. Escribid en los comentarios. Y bueno, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, gente. Pasad bien. Chao, chao.